ANSES, puede haber un cuarto bono IFE de 10.000 pesos. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos a todos. Hoy hablaremos de la posibilidad de una nueva entrega del bono IFE. Si sos nuevo en el canal, recordá hacer clic en el botón rojo abajo a la derecha del video, así te suscribís para ver todos los informes que subimos a diario de este y otros temas de interés general. Ahora vamos al desarrollo de esta novedad. La directora de ANSES, María Fernanda Raberta, expresó que puede haber una cuarta edición del ingreso familiar de emergencia, el bono IFE, dependiendo de la situación del país relacionado con la pandemia. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, sigue con el plan de ayudar a las personas más desfavorecidas a través del IFE de 10.000 pesos. Raberta afirmó que existe la posibilidad de dejar abierto un cuarto IFE. Es una posibilidad. Aún estamos diagramando el cronograma del tercer IFE y estamos pagando a los ciudadanos que van a recibir el bono y nunca habían tenido una cuenta bancaria con CBU. Además, la directora de ANSES afirmó que el monto sigue siendo el mismo que los anteriores y que será destinado a 9 millones de argentinos inscriptos para cobrar el IFE. El monto del IFE es el mismo para casi 9 millones de argentinos y argentinas. El presidente ha garantizado un tercer cronograma del pago del IFE, aseguró Fernández Roberto. ¿Cuándo es el tercer pago del IFE? Se estima que el tercer pago del IFE será el 10 de agosto, aunque falta la confirmación oficial del ANSES. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo serán los primeros en cobrar el IFE. Las personas que pudieron cobrar el mes de junio y julio van a poder cobrar el tercer bono sin la necesidad de inscribirse, afirmaron desde el ANSES.